Andrés, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el tema de la CGT de Tucumán, donde se unificaron las distintas líneas que existían. También el tema penal en las empresas en Tucumán y sobre el pacto social en la provincia entre el gobierno provincial y los municipios. Arrancamos con el tema de la CGT. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Germán? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Chacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntame un poco esta idea de unificar la CGT. Bueno, esto ha sido una idea de Cacho conmigo, de ver que estamos tan disueltos los dirigentes sindicales y no hay un paraguas que contenga a todos los trabajadores. Hemos resuelto convocarlo a todos los sindicatos, invitarlo a través previamente un plenario donde se eligió la Junta Electoral por unanimidad, y la Junta Electoral a su vez convocó a elecciones para la semana pasada. De cualquier manera, han sido convocados todos, se han presentado solamente 60 organizaciones gremiales, deben haber quedado unas 15, a lo mejor 20, que dice que ellos van a participar cuando ya la CGT Nacional o las tres CGT Nacionales se unifiquen. Mientras tanto, nosotros no podíamos quedar. Nosotros hemos asumido un compromiso con los trabajadores y con la dirigencia sindical de las distintas actividades, con Cacho Acosta, y ahí estamos. Lo que puedan decir los compañeros, y mañana, el año que viene, cuando la CGT Nacional venga y quiera convocar de nuevo, estaremos presentes, no escondemos nada. Lo único entusiasmo nuestro es trabajar, asumir como con responsabilidad, y recatar esa valentía que tienen los jubilados de hace 15 años que nadie le da importancia. Ese 82 móvil que 15 años van muriendo, más de la mitad de los jubilados que empezaron a pedir el 82 móvil. El impuesto a la ganancia que hoy es imposible seguir soportando a través de las mentiras del presidente de la nación. Vemos que los trabajadores negros cada vez existen más. Entonces también tenemos un programa con Cacho de visitar todas las entidades de gobierno, municipalidades, legislatura, industriales, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tema que a nosotros nos interesa para garantizar un equilibrio social entre el capital y el trabajo. ¿Y cómo lo ven ustedes? Están los municipales, ¿sí? ¿Y cómo se ve entre los que no están y los que están? ¿Los que no están son fuertes? Los que no están, no están porque no quieren estar, simplemente. Es así, de trabalengua. Como dijo acá Jesús, fueron invitados. Y yo apelo a una cuota de conciencia de los dirigentes. Voy a decir esto con sumo respeto. Los dirigentes no hay chicos ni grandes, son dirigentes que, como dice su palabra, dirigen. No hay que menospreciar cantidad, porque por allí decimos, no es un sindicato fuerte porque tiene muy pocos afiliados. Estamos tocando la moralidad del dirigente y de los afiliados a esa institución. Toda institución es importante dentro de la columna vertebral de lo que forma la Confederación General de Trabajo, uno más o uno menos, porque por allí se hacen plenarios y tenemos una gran sorpresa. Un dirigente de un sindicato chico tiene una grandísima idea, un genio con su exposición, y fíjese cómo aporta, diríamos, al engrandecimiento de lo que es la Confederación General del Trabajo. Yo creo que hay que tener respeto por los dirigentes y no empezar a medir cuantitativamente quién tiene más y quién tiene menos. Nosotros abrimos los brazos y para nosotros todos son hermanos y compañeros que estamos en esta lucha de la reivindicación social. No hay distinción de ninguna clase, buscamos la unidad por sobre todas las cosas, y como dijo Jesús recién, si hay una elección o hay un mandato de Buenos Aires en agosto, septiembre, o cuando hubiere, nosotros estamos predispuestos a sentarnos a conversar, a dialogar y a ver qué es lo que es mejor para los trabajadores. No tanto para los dirigentes, sino para los trabajadores.
porque los trabajadores dentro de cada institución forman algo que es muy importante, que con el diálogo, la convivencia, la cordialidad y el respeto por sobre todas las cosas, edificamos algo que es algo que se creó hace muchísimos años, que nos dejó Juan Domingo Perón, que es la Confederación General de Trabajo. ¿Cómo va a ser la relación con el primero con el gobierno provincial? Bueno, vamos a plantear, tenemos ya en materia de trabajo, hoy justamente hacemos la primera reunión del Consejo Directivo, donde vamos a marcar el perfil que va a tener esta CGT. Un perfil que no es el combativo todavía, hasta que no dialoguemos y veamos las coincidencias que podemos tener entre ese capital y el trabajo. Por eso creo que es importante solicitar al gobernador, solicitar una reunión con la iglesia, con la legislatura, con la Federación Económica, porque creo que también son parte, si nosotros buscamos las partes, entre las empresas que no son productivas, que no son rentables, veamos qué es lo que está pasando, porque hay que ver por qué no son rentables, para que así los trabajadores negros sean en blanco. Entonces todo hay que sentarse, falta una pata de las dos patas que ponemos nosotros, entre los empresarios y nosotros, falta la pata del gobierno. Queremos saber cuál es la pata del gobierno, qué es lo que pone el gobierno para que nosotros con los empresarios formemos esta trípoli y podamos tener la garantía que los trabajadores no estén en negro y mucho menos estén avasallados por algunos sectores de empleo. ¿Y la municipalidad cómo está? Y dentro de la municipalidad yo soy un dirigente gremial de muchísimos años que mi confianza y mi persona fue revalidada ya en dos oportunidades. Hemos cursado nota de estilo para ser recibido por el señor Intendente Alfaro. No dio contestación, pero como dirigente voy sentando la base de que el gremio aporta al diálogo y a la concordancia de opiniones dentro de todo el esquema de lo que es la municipalidad. Si hay alguien que a posteriori resulta incomprensible o resulta esquivo al diálogo, va a ser el intendente. Pero a la comunidad toda yo le digo de que esto se arma y se va conformando de acuerdo al criterio y a la responsabilidad de quienes tenemos eventualmente de conducir tanto un gremio como una institución como la municipalidad. No se olvide el intendente que las situaciones hoy no son del todo, diríamos, óptimas. Nosotros tenemos situaciones económicas que las conocemos y que más allá que el intendente quiere brindar una imagen mediática de que está todo bien, no es así. Yo lo conozco desde adentro porque son muchos años de estar dentro de la municipalidad y sabemos que si hay algo que está faltando hoy en esta municipalidad y que es esencial para que anden todos los mecanismos, es el dinero, nada menos que el dinero. Así que yo creo que es importante que se haga un parate, se reflexione y que se llame al diálogo para ver qué podemos hacer, porque le puedo asegurar, querido Germán, que vienen momentos muy difíciles en la municipalidad. Y como dirigente, no le quepa la menor duda que voy a estar al frente de los trabajadores, porque esa es la responsabilidad que me han dado los trabajadores. Así que la voy a asumir en totalidad y con la responsabilidad y la jerarquía que debe tener un dirigente sindical ante esta situación. Y voy a tener el apoyo, no le quepa la menor duda, de todos los compañeros sindicales y de distintos gremios que conforman la Confederación General del Trabajo, porque esto es lo más importante, tener la unión de los compañeros visionarios de tiempos muy feos que se vienen. Para terminar, ustedes saben que la CGT Nacional en los últimos años tenía un caballito de batalla que era el impuesto a las ganancias. Resulta que se produce el cambio de gobierno y se generan despidos por gente que estaba con cierta precariedad abajo. Así en empresas es. Estatales y privadas. Sí. Es como que se preocupaban por el 10% que gana bien, pero no por el 90% que, por el 90 que estaban abajo. Así es. ¿Cuál es la postura de ustedes? Nosotros vemos con sorpresa que los dirigentes nacionales, con todo el respeto que les tenemos, como dice Cacho,
han faltado a la verdad y están acordando para que el impuesto a la ganancia lo trate recién en el año 2017. Sería un avasallamiento al pensamiento y a los trabajadores, que hoy inclusive se han sumado 100.000 jubilados más para pagar el impuesto a la ganancia. Y yo quiero dejar como reflexión en este programa, decirle a todos los compañeros que no se han sumado a trabajar en esto, que vayamos a un debate interno con toda nuestra experiencia y nuestra postura y tratar de lograr de defender, porque no nos desune nada más que alguna diferencia personal a lo mejor, pero en definitiva no tenemos diferencia porque somos todos defensores de los trabajadores. Sobre este tema, el impuesto a la ganancia nació con una clase pudiente que lo podía abonar y se degeneró durante el tiempo y llegó a los trabajadores. El impuesto a la ganancia es un impuesto al salario, al sueldo. El que trabaja no tiene por qué pagar un impuesto a lo que realmente produce para esto. Pero hay una situación y que hay que ser claro. El presidente aumentó el impuesto a la ganancia, el bruto se llegó a 60.000 pesos, que estaba en 30, pero no trató las escalas paramétricas que son las que se aplican de acuerdo a los sueldos que se tienen. En consecuencia, hoy tenemos jubilados que están pagando el impuesto a la ganancia. Toda una degeneración, si cabe la palabra, de que nos perjudica a los que realmente producimos en este país. Pero la pregunta es que ustedes se preocupan por el impuesto a la ganancia, ¿y qué pasa con los de abajo, estos que están precarizados y que hoy están quedando en la calle? Esa es nuestra preocupación. Creemos que nosotros debemos hacer un debate, levantar los sueldos de abajo para arriba. Bien. No, sí. ¿Y usted qué dice? Que acá hay 13 millones de pobres en este país, y que la brecha de indigente cada día es más grande. Y nosotros decimos que tenemos que trabajar para esa brecha, para que no haya más gente que vaya a escarbar en la basura de lo que saca la gente que realmente mínimamente puede mantener un hogar. Gracias, Cacho. Gracias a usted. Gracias, Jesús. Gracias a usted. Hacemos una pausa, ya volvemos en unos instantes.